De Pau. Pues miren, vamos a ver esto, Escorpión. Por cierto, ya saben el programa, hoy los 12 casas de 17:30 a 18, lunes, miércoles y viernes, espero que les guste y son temas de interés. Los libros también, algunos los tengo, han estado preguntando los rituales, Escorpión, has estado un poquito agresivo y demás. Eso te puede pulir el carácter, mejor comportamiento. Cuidado con Aries, cuidado con Acuario, porque Plutón en la casa 5, esa casa significa juego, dinero, especulaciones, viajes, vacaciones, relaciones afectivas, hay un choque. Posiblemente una interacción entre lo que es la familia, los hijos, la pareja, el trabajo, porque sobre todo que en la casa 5, si tú le agregas 3, está la intimidad. Le quitas 2, está en la casa 2, que representa las finanzas. Esas son las áreas que tienes que tener cuidado. Es decir, que si has pasado con problemas críticos, hay que transmutar los rencores, el error, que eso puede ser una enfermedad psicosomática, que te he dicho que eso ocasiona cáncer, y enfermedades de degeneración, porque es lo que no permite uno regenerar. Y la gente que nunca regenera, generalmente cae en ese tipo de problemas. Así que, cuidado y alerta con ello. El que sigue,